Buenas tardes. Tenemos el privilegio del atril y de las cámaras que nos graban y es obligado hoy empezar hablando de esperanza. La esperanza debe ser el eje central del mundo que estamos viendo cambiar y que habrá que sostener. A la barbarie se la gana poniendo el bien común en el centro. Que la esperanza tenga por escrito la vieja proclama del común, omnia sunt communia. Desde la CUP hemos decidido asistir a este pleno porque entendemos que los decretos ley que se aprueben van a determinar la vida de miles de personas. Y si de la vida depende, es que es fundamental estar. No como los miles de trabajadores que se ven obligados a ir a trabajar en centros y sectores que no son fundamentales para la vida. ¿IKEA? ¿Globo? ¿Amazon? Díganme ustedes si esto no es una realidad que responde a mantener beneficios en vez de salvaguardar la vida. Nosotros hoy repartiremos nuestras intervenciones en tres ámbitos. El laboral, aprovechando el decreto ley que hoy aprobaremos, economía y estado de alarma. Empecemos por el laboral, en el marco de este Real Decreto, que prohíbe los despidos por bajas largas. Convierte los despidos en improcedentes, es decir, no los prohíbe todos, pero estamos a favor de esta medida. Aún así, entendemos que es evidente que llevar esto hoy aquí está totalmente desfasado y que además responde a una premisa que nosotros no compartimos, que es que la crisis del COVID-19 es temporal y que todo volverá a la normalidad. Ni volverá a la normalidad, ni seguramente, si ustedes siguen con esta línea, nos dejará una realidad social y económica devastadora. Ministra, usted decía que hemos cumplido con las trabajadoras y los trabajadores y decía también, hablaba del derecho a la salud. Déjenos contradecirle según las medidas que han tomado estos días. En materia de ERTO, ¿cómo se pueden acoger tanto las grandes multinacionales como el Fútbol Club Barcelona o Inditex, así como las pymes con las mismas condiciones? Esto es un insulto, señora ministra, a las pequeñas y medianas empresas. No han prohibido ustedes los despidos. Y según datos del IDESCAT en Cataluña, en una semana hay 250.000 personas más en la lista del paro. La OIT anunciaba que se podía llegar a 25 millones de despidos si ustedes no cambian este rumbo. Son despidos en todo el mundo, pero el Estado español evidentemente contribuye. Hablaba usted, primero hay que curarse y luego trabajar. ¿No han parado usted la producción de los centros de trabajo que no son imprescindibles para la vida y viene usted aquí a decirnos que primero hay que curarse y luego ir a trabajar? ¿Cómo se entiende, por ejemplo, que muchas obras continúen funcionando? ¿No han planteado ninguna medida para las pymes que contribuya a salvar las pequeñas? ¿Por qué no hacen créditos sin intereses, sin todos estos mecanismos que hay que tener para acceder? No diga que no, porque no todas las pymes puedan acceder. Es como las cuotas de los autónomos. No todos los autónomos pueden dejar de pagar cuota. ¿Por qué no condonan ustedes las cuotas a todo el mundo? Y finalmente, ¿no han derogado ustedes la reforma laboral? Ni en una situación de pandemia derogan ustedes la reforma laboral. Señora ministra, le agradecería que me atendiera. Gracias. Porque le quiero hacer dos preguntas. ¿Cuántas vidas valen los beneficios multimillonarios de las empresas que se niegan a cerrar? ¿Cuántas vidas valen las opiniones de la COE o de Fomento del Trabajo? ¿Cuántas vidas valen? Paren la producción que no sea vital. Remuneren el cuidado. Reconviertan las industrias a producir material sanitario. Eso sí que salva vidas. Y no los beneficios de Amazon. Prohíban los despidos por COVID-19. Apoyen a las pymes y a los autónomos, a todos y a todas. Y hagan el favor de hacer honor a este Gobierno de progreso, que son las trabajadoras las que están aguantando esto. En la sanidad, en las tiendas de alimentación, en casa, cuidando enfermos y también disimulando y cambiando de canal para que los pequeños no tengan miedo cada vez que ustedes sacan a pasear a los militares en las televisiones de la mayoría de familias del Estado español. Y a ellos y a ellas, a la clase trabajadora de nuestro pueblo y del resto de pueblos del Estado, organícense, sindíquense, prepárense, pero no a los sindicatos que están dando apoyo a la patronal, a la COE y a Fomento del Trabajo y que están dando apoyo también a las medidas de este Gobierno de progreso.
Que nuestra bandera no tenda de estados, sino de pueblos y de derechos. Acabamos tal como hemos empezado. Que sea todo para todas. Es la única que nos va a salvar la vida. Omnia sunt communia. Muchas gracias, señora Bey. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.